Bueno, gente, y aquí nos encontramos en un nuevo lugar. Esta vez vamos a explorar el Castillo de Mora. Es una cuesta un poquito complicada, ya que es un cerro rocoso y cuesta un huevo subir. Pero bueno, vamos a explorar en soledad a ver qué tal es este castillo. Así que dentro vídeo. Pues la subida era un camino de tierra normal, pero ahora parece que el camino está más decente. Así que efectivamente, por lo menos lo han intentado rehabilitar. No han terminado, pero bueno, está bien. Se puede venir. Cierto es que es curioso, desde esta esquina el castillo parece un barco, ¿eh? Qué casualidad. Pues olvidé mencionar que también el castillo se llama Castillo de Peñas Negras, por si también lo queréis llamar por ese nombre. Aunque como está el pueblo al lado, se llama castillo, el pueblo de Mora, pues se llama Castillo de Mora. Bueno, pues aquí, con estas escaleras metálicas, subimos a lo que sería el castillo. Aunque lo anterior también era el castillo, pero bueno, era más la fortificación. Esto sería el interior. Supongo que esa podría ser
la entrada principal, pero ya os digo que mucha idea no tengo de castillo. Este castillo, por lo menos, es que se construyó en el siglo XII, pero anteriormente había un castillo árabe, así que, bueno, a ser del siglo XII ha pasado muchos acontecimientos, tema de conquista, y bueno, habrá tenido modificaciones, una más cercana a medieval, pero a priori no te sabría decir si tenía, digamos, más de una altura como otros castillos que tienen marcas en las paredes. En este caso no. Lo que sí veo es que la niebla va llegando hasta aquí. Tenía la esperanza de que no, como pude ver. Pero bueno, nos tiene que dar para verlo, hombre. Seguiremos explorándolo. Madre, qué susto. Joder, chaval. Ese hierro está suelto, ¿eh? Me atrevo mucho después de leer ese cartel y que los hierros se doblan más que el papel, madre mía, no te digas que me atrevo, pero bueno, desde aquí se puede ver, nada, esta torre vacía, han puesto unos andamios, es una pena que no hayan podido terminarlo, como se puede observar. La verdad es que hay momentos en los que no merece la pena jugársela, y este puede ser uno. La verdad es que no tengo ni idea del tiempo que llevan los andamios aquí ni nada.
y como pone el cartel y no es garantizado, lo mejor siempre es hacer caso a los carteles, por muy oxidados que estén. Parece que hay otro castillo ahí al fondo. Podría ser el castillo de dos hermanas, pero no creo. Ahora os paso el enlace para que lo veáis si lo queréis. Bueno, pues oyendo unos ciclistas por ahí gritando a lo lejos, me he enterado que los andamios llevan 20 años ahí. Así que, como lo podéis escuchar, con más razón, no hay que jugársela. Pues sí, es interesante. La verdad, es una pena. Porque tenía que estar interesante subir ahí arriba, pero uf. Como que se llama 20 años, ya casi que nada. Bueno, gente, y hasta aquí el vídeo de hoy, próximamente más.